Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento de un río, generando un nuevo desastre en Indonesia. Cientos de casas se inundaron y muchas personas tuvieron que huir apresuradamente de sus hogares. Una construcción al borde del río fue arrastrada por la corriente y varias viviendas se derrumbaron. Lo que contaron los sobrevivientes es verdaderamente espeluznante. Una extensa inundación ocurrió durante el 14 de diciembre en las islas Riau, en Indonesia. Un hombre dijo que el agua se elevó repentinamente y comenzó a jalar todo a su paso. En un segundo, la casa de su vecino fue borrada del mapa. Los charcos en los asentamientos tuvieron hasta un metro de altura, lo cual provocó que motocicletas y automóviles quedaran sumergidos. Grupos de bomberos y voluntarios entraron en las inundaciones con botes de hule para rescatar a los habitantes. Un funcionario señaló que hubo gente que se resistió a abandonar su hogar por temor a los saqueos. Las autoridades dijeron que esta inundación sucedió a las 2 de la mañana, tomando a muchos desprevenidos. Un funcionario señaló que el número de habitantes afectados ya ascendió a más de 1000 personas. Aún no se ha calculado el número exacto de casas inundadas en el área, pero se contabilizaron 20 motocicletas y un auto sumergido. Miles de personas fueron evacuadas, pero el rescate continúa en proceso. Además, se distribuyeron comestibles, chalecos salvavidas y mantas, entre otras cosas. Comparte esta información para que más personas se enteren de lo que está pasando en nuestro planeta. Mi nombre es Eje. Nos vemos más adelante con más información. Chau, chau.